Muchas gracias primero a Reflejan, al espacio, por la invitación, también por organizar este foro. También pues, agradecerles a ustedes su presencia. Yo voy a partir de un poquito de lo que estaba platicando Clarita, de dar algunos elementos que pueden darnos más comprensión de lo que está pasando, y lo voy a estar hilando con lo del libro y la presentación del libro. Nosotros como Comité Ceresmo hemos conceptualizado que estamos viviendo en México un proceso que le llamamos el proceso de configuración del Estado mexicano en un Estado terrorista. Así lo hemos conceptualizado. ¿A qué se debe este proceso? Bueno, hay una crisis mundial capitalista, y una forma de resolver la crisis va a ser profundizando, por un lado, las medidas de corte neoliberal, o sea, mayor explotación del hombre, mayor explotación de la naturaleza y por lo tanto una mayor restricción de los derechos humanos. Pues ante este escenario que el capitalismo busca salir de su crisis, recordar que históricamente cuando viene una crisis capitalista, por lo regular no produce automáticamente revoluciones, sino lo que produce es fascismo. Entonces el fascismo es un método que le permite al propio capital poder subsistir y reiniciar otro ciclo, ¿no? Aunque también se dará la oportunidad de esta vertiente de un cambio revolucionario. En México, el papel que México le está tocando en esta crisis del capitalismo mundial y sobre todo de Estados Unidos, pues está sufriendo transformaciones que le van a permitir al mismo capital norteamericano pues, la extracción de todos nuestros recursos naturales, la profundización de esta pérdida de derechos laborales. Y para hacer esto, para poder lograr el capital hacer eso, tiene que cambiar incluso al propio Estado mexicano. Y lo que estamos viviendo aceleradamente desde el 2004, 2005, o sea, es un proceso que viene de más atrás, pero creemos que se acelera en el 2004, 2005, 2006, son este proceso de configuración de un Estado terrorista. Y son varios elementos, algunos ya los explicó Clarita, ¿no? Primero lo que encontramos es el Estado como política configura un enemigo interno. Configura el narcotráfico como aquello que es un enemigo en contra de la sociedad, en contra del Estado mismo y al que hay que combatir y atacar con todos los medios posibles. El narcotráfico es un fenómeno objetivo que existe, pero que ahora es utilizado en el marco de una política de construcción de un enemigo interno. Y el narcotráfico lo han querido configurar desde hace años con el narcoterrorismo o la narcoguerrilla o los narcos, como en Michoacán con la familia que tiene un discurso social. Entonces, configura la construcción de este enemigo interno, como antes fue el comunismo, ahora es el narcotráfico o el terrorismo en diferentes partes del mundo. Y acompañado a esta configuración viene el uso del terror para combatir a este enemigo interno. Todo es válido con tal de acabar con la delincuencia, con el narcotráfico, con la violencia. Entonces, van a configurar que es necesario inclusive los medios legales o los ilegales para combatir este fenómeno que aparentemente está desbordado, pero que también ya sabemos por la documentación, la misma violencia ha sido generada no solamente por el Estado mexicano, sino por los Estados Unidos directamente a través de la DEA, que si leen el proceso de hace creo que 3 números, o la edición especial, está confirmado que el cartel de Sinaloa, los principales capos extraditados a Estados Unidos, también eran agentes de la DEA. Entonces ellos cumplieron un papel de escalamiento de la violencia como una estrategia planeada ni siquiera desde el gobierno mexicano, sino desde Estados Unidos. Entonces, a la par de la configuración del enemigo interno, el terror para combatir a este enemigo interno, viene lo que decía Clarita, la militarización de amplias zonas del país, no solamente ya en contra de o en lugares o en zonas donde hay lucha social o hay organización social, sino también en lugares para proteger estas grandes inversiones
transnacionales, todo lo que tiene que ver con el petróleo, la minería, el agua, la biodiversidad, que inclusive llega a la militarización en lugares donde no hay ninguna organización social, pero lo hacen para garantizar, ¿no?, a las empresas, la seguridad de las empresas. Y a la par de la militarización, tiene un fenómeno que en diferentes partes de América Latina también se ha dado, que junto con la militarización viene la paramilitarización. Paramilitar es aquel ente que está entrenado, financiado o es tolerado por el mismo Estado mexicano, y como comienza a haber una documentación y se empiezan a denunciar graves violaciones de derechos humanos por parte del ejército o por parte de la policía, lo que empieza a utilizar el Estado es civiles, ¿no?, civiles armados, entrenados, contratados, para que cometan esos mismos asesinatos, esas masacres, esas ejecuciones, ¿no? Y también lo podemos rastrear, el origen del cartel de los Zetas, pues como ustedes saben, son las fuerzas especiales, los GAFES, ¿no?, el grupo de fuerzas especiales mexicanos que se pasaron en masa al cartel de los Zetas, y viene una nueva etapa con ello. Después viene militarización, paramilitarismo, criminalización. No solamente es una criminalización judicial, no solamente se está criminalizando a los luchadores sociales, sino que es una criminalización en general a la pobreza, a los jóvenes y a todo aquel que esté cuestionando este modelo de seguridad. Recordar también que Calderón inicia su gobierno con el lanzamiento de la llamada de guerra contra el narcotráfico. Así la llamaban, es una guerra contra un ente que nos pone en peligro como sociedad y como Estado, y tenemos que todos apoyar en esta guerra. Hoy se ha revertido incluso el uso de la palabra guerra, y hoy han borrado de todas sus memorias institucionales la palabra guerra, y ahora le ponen lucha o combate al narcotráfico. ¿Por qué? Porque el mismo movimiento social se ha dado cuenta que efectivamente estamos en una guerra, pero no una guerra en contra del narcotráfico, porque el narcotráfico es una parte sustancial del propio Estado mexicano, sino es una guerra en contra de la sociedad. Y no solamente de sus organizaciones, de sus pueblos, de sus comunidades que están en lucha, sino es una guerra de control social que tiene que ver con toda la sociedad. Que estés o no organizado, nosotros decíamos, si estás organizado, te pego. Si no estás organizado, también te pego. ¿Para qué? Para que no pienses ni se te ocurra algún día poder organizarte, ¿no? Y acompañada a esta criminalización, que también es mediática, viene otro elemento, que es el narcotráfico comienza a funcionar como la fuente de financiamiento de estos grupos para mantener a cientos o miles de hombres armados, entrenados, alimentados. Necesitan tener una fuente de financiamiento. ¿Cuál es esa fuente de financiamiento? Pues el control de las rutas del narcotráfico. Entonces, la lucha de carteles por el control de la ruta del narcotráfico tiene que ver también con el poder asegurar el financiamiento de estos grupos paramilitares. ¿Por qué? Porque es difícil que el Estado directamente, como lo hacía antes, financie esos grupos paramilitares, porque viene una documentación, viene una denuncia y se comprueba el nexo Estado-paramilitares. Para evitarse eso, como lo hacen en Colombia desde hace años, precisamente el Estado, a través de los paramilitares, disputan el control en la ruta del narcotráfico, lo dominan, entonces esa es su fuente de financiamiento. Y acompañado de esto, también lo decía Clarita, vienen las reformas estructurales, que es elevarle el techo a la impunidad. Actualmente todavía estamos como en el 98.9% de impunidad, o sea, de personas militares o agentes del Estado, policías que hayan sido juzgados por violaciones a derechos humanos, hay muy, muy, muy poco, ¿sí? Y estas reformas estructurales lo que va a permitir es volver legal lo que es ilegal, ¿no? Y ha habido un avance en ese sentido. Se volvió constitucional el arraigo, se está proponiendo que sea constitucional decretar estado de excepción sin que el Congreso lo apruebe, y otro tipo de medidas. ¿Y esto qué está produciendo en la sociedad? Pues una mayor polarización y una mayor ruptura del tejido social. Nos meten en la disyuntiva, o estás con estas políticas del gobierno, o estás de acuerdo con la guerra contra el narcotráfico, o estás en contra, y al estar en contra,
te configuras ya como el enemigo interno, porque todo aquel que esté en contra o cuestione las políticas de seguridad se vuelve un narcotraficante o apoya a narcotraficantes o un ente maligno que quiere destruir al Estado. Entonces, nosotros llegamos a esa caracterización de lo que está pasando ahora, pero aquí lo voy a enlazar con lo del libro. No hubiera sido posible llegar a estas conclusiones si no hubiéramos no solamente escrito, sino primero estudiado, estudiado mucho, pero sobre todo el marxismo. Entonces aquí me voy a meter un poquito a lo del libro, más o menos para que ubiquemos. El libro se comienza a escribir en el 2001, cuando tres hermanos caemos a la cárcel, acusados injusta y ilegalmente de poner petardos en contra de bancos de Banamex. Entonces viene explotan los tres petardos, acaba de terminar la huelga de la UNAM, esa que duró como 9 meses, la Policía Federal había ocupado la UNAM, 1000 presos estudiantes habían estado en la cárcel, algunos duraron 8 meses, había un reflujo del movimiento estudiantil, pero todavía no estaba acabado el movimiento, y en ese contexto explotan tres petardos contra bancos por la privatización de Banamex, y a los 5 días detienen a 5 personas, entre ellas a 3 hermanos que estábamos estudiando aquí en la universidad. Alejandro tenía 19 años, estaba estudiando economía en la mañana aquí en la UNAM, sociología en la tarde en la UAM Xochimilco. Antonio estaba estudiando filosofía y yo también estaba estudiando filosofía aquí en CEU. Entonces viene la injusta reclusión, se conforma a la par una lucha, un comité que durante 7 años y medio luchó por nuestra libertad, pero también al interior de la prisión comienza una tarea, y es como una etapa de 2-3 años de continuar con el estudio, con todas las limitaciones, pero continuar con el estudio sobre todo del marxismo. Entonces en el libro ustedes van a encontrar en las primeras partes sobre todo una reflexión sobre qué es la praxis, la enajenación, capitalismo, mercancía y conceptos muy clásicos de lucha de clases, lo que teníamos la necesidad de tratar de aprovechar el tiempo estando en prisión, y una de las tareas que nos impusimos fue estudiar, continuar con nuestros estudios, y el estudio nos permitió comprender precisamente que una de las causas o orígenes de esto que está pasando, teníamos que buscarla, no solamente en una simple descripción de lo que está pasando, de las cifras, de los números, sino sobre todo comprender la contradicción del sistema en el que estamos viviendo y cómo se ha desarrollado históricamente el desarrollo del capitalismo. Y ya, por ejemplo, ya en el 2002, en una carta de Antonio Cerezo al maestro Carlos Facios, ya él hablaba que lo que se estaba comenzando a vivir en ese tiempo ya era una guerra, en ese momento silenciosa, una guerra sí, pero una guerra en contra del pueblo mexicano. Entonces, eso es algo que también venimos a retomar años después, y es una de las de los elementos claves que nosotros pensamos para poder comprender lo que está pasando, de que efectivamente estamos en una guerra, pero es una guerra en contra de la sociedad, en contra del pueblo. En el libro también, después, un primer momento, primeros años, porque teníamos acceso a libros, como teorizamos un poco, y luego viene otro periodo donde hacemos análisis más coyunturales, y un análisis coyuntural muy importante que le escribimos bastantes páginas fue a las elecciones del 2006 y todo lo que se estaba girando a su alrededor. Ahorita 2012 es como un déjà vu, ¿no?, del 2006, ¿no? Es el mismo candidato, los mismos partidos, se está jugando casi exactamente lo mismo. Pero lo que nos permitió, desde el análisis marxista, es poder caracterizar las diferentes fuerzas que estaban jugando en el 2006. Por un lado, nosotros identificábamos a una izquierda, que le llamamos la izquierda antineoliberal, o más o menos antineoliberal, que se agrupaba en torno de Obrador, que sin cuestionar el capitalismo ni las bases fundamentales del capitalismo, sí estaba cuestionando ciertas políticas que están afectando a la sociedad, y sin romper con el capitalismo, sí proponía frenar en algunos aspectos el desarrollo neoliberal de México como una forma de afrontar inclusive la crisis capitalista, ¿no? Desarrollar industria interna, darle mayor oportunidad a empresas, a pequeñas y medianas
medianas empresas, pero a fin de cuentas es una apuesta capitalista, ¿no? La otra opción, la que la conceptualizamos como la izquierda anticapitalista, y en este izquierda anticapitalista pues va desde el rojo intenso hasta casi el rosita, ¿no? Si les gusta el anarquismo o el trotskismo, lo que ustedes quieran. Pero la, una de las características de esta izquierda anticapitalista es que no, entre ella no podía caracterizar o no sabía caracterizar al movimiento de Obrador. O sea, hay grandes y profundas divergencias dentro de la izquierda anticapitalista para caracterizar a López Obrador. El elemento que inclusive subsiste ahora es burgués, es igual al PAN y al PRI, por lo tanto es lo mismo, punto, no hay discusión. Representan lo mismo y por eso es igual Peña Nieto. Bueno, en ese tiempo, ¿quién era? Madrazo, que Obrador. No hay ninguna absoluta diferencia. Otra izquierda anticapitalista decía, bueno, efectivamente son dos proyectos capitalistas, pero sí hay una diferencia entre un proyecto reformista que quiere acotar ciertas políticas neoliberales y lo que viene siendo Calderón. Y había otra izquierda anticapitalista que era como un apoyo a López Obrador, pero una izquierda de closet. Porque sin decir abiertamente estamos con Obrador, vamos a votar con Obrador, en la práctica lo hacían, ¿no? O sea, no son iguales, ¿no? Y esa es una caracterización que hicimos y que van a encontrar en el libro, son varios artículos, de cómo caracterizar al movimiento de Obrador y a la izquierda anticapitalista. Y también decíamos que la izquierda anticapitalista se estaba debatiendo en dos tendencias, el reformismo y el izquierdismo. El izquierdismo entendiéndolo como la enfermedad infantil del comunismo, ¿no? Como lo entendía Lenin. Por un lado, el reformismo, que estaba planteando sumarse a Obrador, aprovechar la coyuntura del movimiento de Obrador para, en sus sueños, claro, tomar el control del movimiento de Obrador y volverlo anticapitalista y hacer la revolución, etc. Todo parecido con la realidad del 2012, no meten la culpa a mí, ¿no? Estoy hablando del 2006, ¿no? También el izquierdismo que planteaba, o sea, como Obrador es igual que PAN y PRI, pues él tiene que combatir de la misma manera. E inclusive iban a las manifestaciones del 2006 a decirles no se dejen engañar por Obrador porque es un burgués. No es la verdadera opción. Hay que formar un partido anticapitalista, comunista, revolucionario. ¿Qué es lo que pasaba? Que pues, la misma gente de Obrador que los echaba, no a pedradas, pero sí les decía, llégale, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sí pensaba y sí piensa que Obrador es una mejor opción, al menos la gente de Obrador, que los otros partidos. Entonces hay una izquierda que se confrontó con el proyecto de Andrés López y se confrontó abiertamente, diciendo, eres lo mismo exactamente que todos, no nos vas a engañar, y trató de convencer a la gente de ese hecho, y lo que nosotros vimos, y ya estábamos viendo en esos años, es que lo único que logró fue esa izquierda aislarse de mucha gente que es progresista. Entonces también van a encontrar eso en el libro, y también van a encontrar en el libro algunos análisis sobre la historia de México, van a encontrar algunos artículos, algunos periódicos y algunas revistas que mandamos en este momento, y también al último van a poder encontrar algunas cartas, tanto de nosotros hacia nuestros padres como de nuestros padres hacia nosotros, y que también dentro de esas cartas vamos a vertir ciertas opiniones o ciertos análisis, ¿no? Entonces, lo que ya para concluir, nosotros creemos que es necesario el estudio profundo para nosotros del marxismo para poder entender una realidad y sobre todo la realidad que estamos viviendo. No quedarnos nada más en la descripción de los hechos o como nosotros también hacemos, o sea, no es que no lo hagamos, en nuestros informes de contabilizar las muertes, las ejecuciones, las desapariciones, la presión política, sino es importante explicarnos el por qué está sucediendo esto en México, por qué está sucediendo de esta manera en México y quiénes son los que se están beneficiando a fin de cuentas de toda esta violencia, de todo este horror. Y para poder explicarnos eso necesitamos irnos a la teoría y necesitamos tener marcos conceptuales sólidos y tener mucha claridad
en conceptos claves como lucha de clases, como capitalismo, como mercancía, y también con otros. Tampoco es reducirnos solamente al marxismo. Decía, no me acuerdo si el propio Marx, que para ser marxista necesitas conocer y leer todo lo que no es marxista, ¿no? O sea, no puedes ser un buen marxista si no conoces qué hay más allá del marxismo, sobre todo ahora que la posmodernidad está de moda, ¿no? Bueno, muchas gracias.